Este es un avance, Hora 13 Noticias. Cordial saludo. Con éxito concluyó la implosión del edificio Altos del Lago en Río Negro. La demolición de este edificio, que durante 3 años había tenido un debate por parte de los propietarios, la constructora y la alcaldía, duró 3 segundos. Durante 3 semanas, los técnicos de Atila Demoliciones prepararon el exitoso operativo que hoy dio como resultado la demolición total del edificio. Ahora comienza un proceso de recolección de los escombros y de limpieza del terreno en el barrio El Lago, aquí en Río Negro. En nuestra emisión de la 1 de la tarde les contaremos además qué pasará con el patrimonio de las familias propietarias de Altos del Lago y que hoy no tienen absolutamente nada. Los esperamos a la 1, a la hora 13, la hora de las noticias. Hasta pronto. Hasta aquí un avance de Hora 13 Noticias.